Hoy vamos a hablar acerca de uno de los milagros más grandes de la naturaleza, que es la lactancia materna. La lactancia materna es la forma que tienen los mamíferos de alimentar a sus bebés y el ser humano puede gozar de este privilegio de una manera única. El pecho materno no es solamente alimento nutricional para el bebé, es también alimento espiritual, es alimento emocional. Los bebés alimentados a pecho tienen una relación más fuerte con su mamá, tienen una manera de relacionarse que se llama la díada. La mamá y su bebé se convierten en un nuevo ser y la función del papá es sostener esta díada, favoreciendo que la madre pueda dedicarle todo su tiempo a su bebé. El pecho materno aporta anticuerpos, aporta inmunoglobulinas que van a ir a colonizar las mucosas del bebé para prevenir infecciones. Infecciones de todo tipo, infecciones en piel, infecciones digestivas, infecciones en los ojos, otitis media aguda, infecciones digestivas. Todo eso tiene la capacidad de prevenir la lactancia materna. Además, tiene los nutrientes exactos que necesita cada bebé en cada momento de su evolución. Es decir, la leche materna no es siempre la misma. Hay una leche materna para un bebé prematuro, hay una leche materna para un bebé de bajo peso. La leche se va adaptando al bebé para darle exactamente aquellos requerimientos que tiene ese bebé en particular. A medida que va creciendo, la leche de una madre de un bebé de 6 meses no es la misma que la leche de un bebé recién nacido. La leche de una madre de climas tropicales no es la misma leche que de una mamá de climas fríos. Va cambiando, adaptándose a lo que el bebé necesita. Uno de los momentos más importantes para favorecer una lactancia exitosa es en el momento inmediatamente después del nacimiento. Los neonatólogos conocen esta situación, vos podés pedirlo que en sala de partos, inmediatamente después de haber nacido tu bebé, que lo coloquen encima tuyo. Esa primera reunión que el bebé pueda olerte, que pueda sentirte y que si tiene ganas que empiece a buscar el pecho, es un momento importantísimo para establecer una lactancia exitosa. Los pediatras siempre favorecemos la lactancia materna. Si estás embarazada, si tenés un bebito chiquitito, trata de hacer todo lo posible para tener una lactancia exitosa. Puedes tener una charla con un especialista en lactancia o con una puericultora. Pedirle consejos a tu pediatra, porque estar dispuesto es lo primero que hace falta para poder disfrutar de este milagro de la naturaleza.